pues ya estamos de regreso. ¿Qué tal el tema de la maestra blanca? ¿Qué le tal está diciendo? Padrísimo. Aparte es para un más, todo así como sí, más tiempo, pero la televisión es así, señores. Sí, la verdad, a veces es muy rápido todo, entonces... pues vamos a ver si la gente quiere, pues la traemos otro día para que hable en específico de este tema. Sí, porque es una divina, porque aparte exacto. Siempre nos consiente muchísimo. Ella hoy nos trajo rosas, siempre sí. Nos trae como detallitos, es que dice, como muy buena vibra y claro. Se nota, ¿no? Cuando se siente la energía. Protegiéndonos también, ¿no? Sí. De todo lo que nos platica precisamente, nos ha traído frijolitos, nos ha traído pulseras, ahora las cuarzos. Los inciensos, no saben, nos consiente de verdad. Muchísimas gracias, maestra Blanca, porque usted es un amor siempre que viene con nosotros y nos anda consintiendo. Y es importante que con detalles muy básicos que ella menciona, como las rosas, que digo, cualquiera puede tener también en su casa, a lo mejor por ahí plantada en el jardín alguna rosa, y la puede utilizar en su casa para armonizar, como ella decía, incluso para hervir, porque decía que el aroma también generaba una mayor tranquilidad y estabilidad en el hogar o en la oficina, así que son tips, creo que son muy recomendables y que no quitan tanto tiempo y se pueden hacer cualquier día. De hecho, no sé si se han fijado que en muchos locales, restaurantes o en casas llegas y hay un florero con hierbas verdes, sí, ¿no? Que es como para llevar las energías o con esta plantita que le amarras el listoncito rojo, ¿no? La sábila. La sábila. Que te regalaron una, ¿no? No le pusiste los listoncitos, por lo visto. Oye, Maritza, ¿tú nos traes una recomendación referente a un concierto que va a haber aquí en Oaxaca? Así es. Yo los quiero invitar a todos a que vayan al concierto de Reik. Ellos se van a presentar el 16 de junio con su tour Desamor. Y aparte, ¿quién no quiere ir a un concierto? Yo creo que normalmente a todos nos encanta ir a conciertos y más cuando es un grupo tan talentoso como lo es Reik. Así que, por favor, asistan. Hay muchos puntos de venta. Están apareciendo ahí en pantalla para que, por favor, vayan y aparten de una vez su boleto porque luego lo dejamos al último y no encontramos lugares para estar en este bello concierto que va a presentar Reik. No se lo pierdan, pasen la voz y ahora que ya lo saben, vayan al concierto de Reik. Bueno. Y aprovechando que estamos con estas invitaciones, si ustedes no han tenido la oportunidad de consentirse con Mi Espacio, lo pueden hacer porque en este mes de mayo siguen teniendo una excelente promoción que ustedes pueden disfrutar y con un descuento. Tienen un 15% de descuento que en algunos servicios que ustedes pueden ver a través de sus redes sociales. Así que te invito que la sigas, que le des like a su página porque también tienen fanpage, aparte de perfil de Facebook, como Mi Espacio y ahí puedes ver toda la publicidad de las promociones que se están dando para el mes de mayo y son quienes nos maquillan y nos peinan todos los días. Hemos terminado esta semana muy exitosa y la que viene también gracias a Mi Espacio con la atención de Gwen Barroso y Mari Carmen. Oigan, ya está con nosotros en el estudio. Lady Villalobos, que seguramente la extrañaban porque viene a balconearnos siempre que llega al programa. Siempre da fuertes declaraciones. Pero hoy, bueno, les pedimos al público a través de las redes sociales que nos enviaran algunas fotografías de los pequeños en casa que también... ¿puedes leer los dibujos o cómo se le puede llamar a esto? Sí, es una interpretación de los dibujos. Los niños, es su forma de expresarse, no pueden... cuando son pequeñitos, escribir o decir claramente qué es lo que sienten. Entonces, a través de los dibujos, nosotros nos damos cuenta cómo se sienten, con quién se llevan mejor, si hay alguien en la escuela o en la casa con los que no están muy cómodos. Ok. Perfecto. Pues, ¿qué les parece? Para que ustedes en casa también asistan con ellas y no quisieran llevarlos, porque a veces se lleva al psicólogo, ¿no? Cuando encuentran un problema se lleva al psicólogo, pero eso es más como una investigación de tratamiento o una cosa así. Entonces, cuando vas con la grafóloga, en este caso, lo detecta a través de estos dibujos y eso es mucho más, yo digo más rápido, yo creo. Sí, ¿no? Y aparte son muy sanos y reflejan ahí rápidamente lo que sienten. Y es que también de ahí ya creo que lo puedes canalizar entonces porque ya tienes un indicio de algo que está sucediendo con tu hijo, pues. Claro. Pues, ¿qué les parece si vamos a ver? Vamos a ver la primera imagen. ¿Okay? Sí, veamos la primera imagen de nos enviaron el público. Bueno, la mayoría de nuestros dibujos del día de hoy, los niños o niñas que dibujaron tenían 5 años. Entonces, este es una persona que tiene 5 años. ¿Qué identificas en este dibujo? Okay. Bueno, para poder identificar el dibujo de un niño, tiene que ser él dibujándose él primero. Pero muy importante que los niños chiquitos dibujen con muchos colores. Ese es algo bien importante porque refleja un niño contento, un niño feliz. Entonces, siempre hay que cuidar que los niños tengan dibujos, en sus dibujos tengan muchos colores, muchas texturas, que puedan jugar con la acuarela, con los crayones, con los colores, con todo lo que se pueda, eso está mejor. No, mira, súper bien. Porque a veces cuando detectamos que tienen como predominan algunos colores en específico, ¿cuáles podrían ser para que gente se pueda pensar? El rojo es un color de alerta. Si dibujan, si ustedes le piden a sus hijos que dibujen
a ellos en la escuela y dibujan un compañerito que está con rojo, que tiene pelos con picos, el cabellito con picos o dientes, es un niño con el que podría tener algunos problemas. Entonces eso, el color rojo es un color de alerta. Okay. Qué importante saber este tipo de recomendaciones. Ahora vamos a ver el siguiente dibujo. Pues, uno como mamá o como familia le dice, a ver, dibuja, o dibújame tus compañeritos, o dibuja tu familia, claro. Y entonces ahí puedes como darte una idea. Puedes checarlo. Aquí está otro dibujo también. Ok, pues igual dibujó con varios colores. La mariposa es grande, entonces la niña se siente, o niño, no sé qué sea, pero la niña se siente bastante importante. El dibujo tiene que ser de mediano a grande, que ocupe un gran espacio en la hoja, porque eso quiere decir que tiene una autoestima elevado y que se siente importante en la familia. Los plumones reflejan niños que son bastante de carácter bastante fuerte. Entonces, okay. Sí, cuando se saltan del crayón al plumón, ¿no? Entonces. Okay. Exacto. ¿El conejito rojo qué puede ser? También lo dibujaron, yo creo, sobre la misma hoja. Ajá, pero no tenía, era como un conejito redondito. Uh-huh. Entonces no era pasa anguloso nada, ¿no? Ni nada. Ajá, okay. Entonces fue como solamente el color, pero no hay algo de alerta. Sí. Tenemos otro dibujo también. Oye, pues de pronto, este dibujo ahí, por ejemplo, dice en la parte de abajo, esta soy yo, es lo que platicabas, ¿no? Que primero se tienen que dibujar y es como se ven. Aquí, okay. ¿Qué sucede? ¿Esa es un dibujo de alguien más pequeñito? Sí, de 3 años. Sí. Los dibujos van cambiando dependiendo de las edades. Claro. Entonces, así como a los 3 años solamente eres un circulito y las piernitas y las manitas, es una niña o niño bastante visual y bastante auditivo, por eso tiene las orejitas como bastante grandes. Sí, claro, también, no lo hubiera pensado. Sí, sí, entonces, solo le pondría como que se le pueden agregar más colores para que no sea como tan frío. A lo mejor fue lo que le pusieron a la niña o al niño en ese momento fue lo único que pudo elegir, pero si le pones como mayor material para poder hacer una imagen, un dibujo, y ya, si vemos que justamente se va solo por el lápiz o solo por el color rojo, es ahí donde vamos a identificar, ¿no? Claro, tenemos un último dibujo que también forma parte de las personas que nos enviaron. ¿Ya no tenemos dibujos? No sé si tengamos otro dibujo, pero si te quisieran comunicar contigo, ¿dónde podrían hacerlo? Ahí está el último dibujo. Okay. Ese creo que es como una familia o como... Puede ser, ¿no? Creo que estaba jugando fútbol, al niño le encanta jugar fútbol. Ok. Entonces... Sí, parecen muchas personas, ¿no? Ajá. Entonces, sí, a lo mejor puede ser un equipo de fútbol, equipo de fútbol, ¿no? Ajá. Ok. Parecen emoticones. Sí, pues lo importante para el niño son los son el equipo de fútbol o la familia, en este caso, no sé cuál sea lo que dibuje, pero siempre lo que dibuje más o la figura que dibuje que más predomine. Grande, la mamá o el papá, es con el que se va a llevar mejor. Entonces, el hacer un equipo de fútbol, pues es muy importante para él, el equipo de fútbol se la pasa muy bien porque todos tienen como una carita contenta, entonces está contento ahí. Y por ejemplo, Heidi, cuando van contigo tendrían que ir el niño y entonces tú ya interactúas con él, no es como que te manden el dibujo y ya con eso, sino tú le puedes ir preguntando qué dibujo está aquí o por qué esto, por qué aquello. Sí, debe de ser como en un momento que él exprese toda su creatividad, no es como a fuerzas que yo le pido, oye, dibújame esto, o en la casa. Es algo bien importante y algo que debemos estimularlos para que ellos dibujen y se expresen de esa forma, y la grafología es algo muy fácil que todos podemos con pequeños tips que yo les estoy dando pues hacerlo como más fácil, identificar más fácil, ayudarlos y comunicarnos mejor con ellos. Para mí un tema súper importante que ahorita dijo fue que como los colores, o sea, si puedes agarrar un plumón o color o crayón, también te puede identificar. Y sí es cierto, porque hay niños que se enfocan en dibujar con puros plumones o con puros crayón, lápices, lápiz. ¿No? O en un solo tono. Y a veces no te das cuenta, dices, ¿qué? ¿Así le gusta? No, o sea, a lo mejor todo algo tiene un porqué. Decir, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Y además de todo, también empezar a ver estos momentos de alerta, ¿no? Si ya vemos que lo que dice Heidi es importante, o sea, si ya vimos que utilizó el color rojo todo el tiempo para hacer una casa... Entonces, algo está pasando con... En la casa. Heidi, tus datos de contacto para que se puedan acercar a ti. Tienes también redes sociales, el canal de YouTube para que lo compartas. Sí, tengo una página de Facebook que se llama Letras Grafología. Tengo un canal de YouTube que se llama Hey Letras. Y ahí es donde me pueden contactar y ahí subo igual bastante información de todo tipo. Y
Tiene unos videos muy interesantes. Padrísimo. Para que puedan, sí, encontrarla a través de YouTube, porque también ahí puede, ya que lo vieron en el programa, si les interesa un tema en específico, se pueden ir ahí. Lo complementan, sí, ¿no? Porque ahí das como todos los tips. Vas diciendo cosa por cosa, punto por punto. Entonces, ya como dices, todos esos pequeños tips que nos dan, nos van a ayudar en la vida. Muchas gracias, Heidi, por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias. Servicio social también, para que puedan asistir a donar sangre. Les comentamos antes, al principio, pero ahora es otro que nos acaban de mandar. La donación es a nombre de la paciente Roselia Vázquez Sánchez. Esto es en UCI 7 del Hospital del Seguro Social en el IMSS, para que puedan asistir. Está muy grave la paciente, entonces necesitan ya los donadores inmediatos. Okay. Para que puedan ir, por favor, apoyen a la gente. Vamos a estar compartiendo información en redes sociales. Nos vamos, sí, chicas. Perfecto. Gracias, perfecto. Heidi. Nos vemos. Bonito viernes. Que pasen un fin de semana, bye, increíble. Disfrútenlo. Besos a todos.